Hola, buenas gente, pues aquí continuamos con la parte 8. Y bueno, vamos a continuar en la mazmorra 8. A ver. Uy, qué casualidad, la parte 8 en la mazmorra. La mazmorra 8, sobre todo mazmorra 8. Hostia puta, estoy zumbao. Esta, si no creo mal, es la mazmorra 4, ¿vale? Para el que no sepa en qué narices me he equivocado. Vale, a ver. Joder, importante, voy a matar a las mierdas estas. Es que odio los fantasmas estos con toda mi alma. A menos en otros celdas es en el plan de que los puedes contrarrestar con el buberán, estuneándolos, aturdiéndolos. Pero nada, es que en este es imposible. Ahora aquí necesitamos el tirachinas con las de fuego. Ahí, para sacar el puente. Y bueno, aquí nos enfrentamos ahora a... iba a decir al malo malote, pero... veo que no. Buah, que le jodan. Ahí, con la llave del maestro. Ala, ya está. A este lo que hay que hacer es ahora darle en la pinza y que no te pille, porque si te pilla te quita un corazón exactamente. Bueno, corazón y medio. A ser posible que te toque lo menos posible. A ver, a ver si ahí con mucho cuidado. Este cabrón me va a matar. Ahí, una vez le rompemos el... la pinza, hay que darle con el tirachinas en el ojo. Y hay que tener cuidado con estas bolitas, porque estas bolitas ralentizan. Aunque también estoy viendo que nos dan vida, eso es bueno. A ver, va, déjate matar, cabrona. Ahí. Venga, venga, abre el ojete. No sé si hay que dispararle en el culete o en el ojo. Por lo cual, hasta que no lo verifique, no puedo decir tampoco. Vale, en el ojo. Y justamente de frente. Ah, eso, cabrón. Dios, lo que saltan los joputas, tío. No, que me atrapa uno. A ver si me puedo recuperar. Al menos un poquito. Si es que tengo los huevos de corbata, no me jodas. Ah, me ha matado. La verdad es que este jefe es bastante chunguillo. Básicamente por el tema de tener que apuntarle en el mismo tiempo que defenderte de las bolitas. Guau, guau, guau. A ver con cuántos... joder. A ver con cuántos corazones llego, porque... aunque esperar, voy a cargar, que no me cuesta nada, sinceramente. Ay. Toma por culo. Es que, ¿para qué me voy a molestar, sinceramente? A ver. Aunque sabiendo lo joputa que es el jefe, la próxima la guardo en la puerta. Y así me ahorro el tener que matar otra vez a estos bichos. A ver, ahí. Bueno, ¿para qué matarlos si puedo ponerme en tirachinas y terminar con esto rápido? Sos cabrón. Ahora con mucho cuidado, no vaya a ser que me tiren. A ver, aquí. Sobre todo, ahí. A ver. Guardar. Ahí, a tomar por culo. Es hacer trampas, pero sinceramente, joder. Es que este jefe es muy cabrón. Eso sí, me estoy dando cuenta ahora de que la mejor forma de matarlo es ponerte en su lado izquierdo y darle ahí en la forma más segura. Ahí, a tomar por culo. A ver, no, me va a quedar con la espada porque la necesito.
Vale, estaba convencido de que se le podía disparar. Vale, solo una vez. ¿Serán cabrones? Ahí. Todo el ojo. Venga, ábrelo, ábrelo. Lo peor de todo es que me voy a quedar sin... sin antorcha, o sea, sin antorcha, sin semillas de fuego. Venga, ábrelo. Va. Va, va. Viendo que me están tirando también las semillas estas, me están dando la sensación de que también las puedo pegar con ella. Ahí. Oh, es que más toca huevos el tío, no puede ser. Bueno, el bicho. Ahí, aleluya. Vale, pues no ha hecho falta un segundo intento. Eso es bueno. Y bueno, aquí conseguimos otra esencia. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Lluvia abundante. Bien. Interesante. Ay, señor. Vale, ahora hay que ir. Voy a utilizar las semillas de tifón. A ver. Ahora hay que ir. A ver. Si es que, joder, este mapa como que te lo deja tan clarito. No, ahí no, desde luego ahí no es. A ver, aquí, si no creo mal, es aquí. Aquí, he atinado la primera. No sé cómo, pero he atinado la primera. La verdad es que con la bruja podría conseguir pociones mágicas, pero la verdad es que paso. Pegarme con ella para que me chorice, paso. A ver, ahora hay que ir al lago de aquí para ir a Subrosia para conseguir el la estación de otoño y la sopa, bueno, la sopa. la sopa de lava para quitarle el resfriado a Goron. Al gigante Goron, es que ahora no sé cómo se llama exactamente. Sé que su nombre me lo conozco, pero ahora mismo escapa de mi cabeza. Espérate, antes de entrar a al templo de conseguir la estación de otoño, hay que hacer por aquí una mierda. No sé qué, ahora por dónde. Pero sé que hay que saltar a lo modo Crash Bandicoot. A ver. Aquí, por aquí es. Y hay que conseguir una bomba para abrir la entrada. A ver si me sale. Ahí. Es que, Dios, qué especie. Joder, qué forma más rara de saltar. Es que hay que saltar hacia un lado al mismo tiempo que para adelante. Hacer el plan de venga. Antes de que escupa algo. Ahí. Parararam. Parararam. ¿Veis? Necesitamos esta bomba. Que, si no creo mal, se saca así. Ah, no, con el guantelete, coño, es verdad. Ahí. La flor bomba. Que ya creo que más celdas ha salido. Ay, señor, el lag. Aunque bueno, ahí me acaba de salvar de un proyectil bastante jodido. Ahora hay que ir al templo de las estaciones. Y... y eso. Creo que está bastante evidente. Es que esta cancioncilla es que me atonta totalmente. Uy. A ver, vamos a ver. Por aquí, por acá, por aquí, por acá, piqui, pupa. Por aquí, por acá. Por acá. ¿Por qué? Vale, ahora me he acordado que es verdad que por aquí hacia la izquierda se puede ir al... digamos, a la ciudadela de Subrosia. Tarararam, pam, pam, pam.
A ver si llego con suerte. Es que es decirlo para que... Joder. Venga, va, va, va. Eso es lo que más odio del tema de saltar hoyos y tal. Que a veces es que se buguea de unas maneras también. A ver. Vamos a equipar esta mierda y terminamos antes. Aunque casi prefiero las botas de Pegaso más que las semillas. Hala, que también hay que decir que tú te las... O sea, tú te tomas la semilla y es en el plan de win. ¡Bum! No es necesariamente que os mováis ahí. Necesario. Vale, ese luego más adelante lo necesitaremos para que nos fusione unos minerales. Pero eso ya más adelante. Y aquí conseguimos la estación de otoño. Ay. Ay, por Dios. Bueno, ahora vamos a conseguir una semilla de gasa y la sopa lava para el... Es que estoy seguro que era Golondón o algo así. Pero bueno, como no tampoco estoy muy seguro, mejor no la cago. Y no digo nada más. A ver. Esto tengo que salir del puñetero templo. No sé por qué cojones he tirado para acá. A ver, aquí como no tengo que pegarme de hostias contra ningún bicho, aprovecho y me equipo lo típico para correr y pasarme rápido todo. Ah, muy importante, para coger la sopa necesitáis la olla, ¿vale? Exactamente no sé en qué camino se conseguía la olla. Hace ya bastante que he jugado esa parte. Uy, va, es verdad que se salta con el otro botón. Aunque me da la sensación de que aquí... Exacto. ¡Ay! Señor bendito. Venga, con paciencia. Pam parararam, parararam, pam pararam, pam. Turu, 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 turu. De paso voy a aprovechar y voy a ir directo. La verdad es que voy a ir directo y termino antes. Aquí, ahora a este le damos la olla y nos da la sopa. Lo más es interesante cómo puede soportarlo, pero bueno, eso ya... A ver... Ahora hay que salir de Subrosia e ir al monte y darle la sopa a Golondón. Me la voy a jugar, lo voy a llamar así. Que la mejor forma es salir por el primer teleport que os dé la gana. Yo voy a utilizar este. Utilizar las semillas tifón y teletransportarme directamente a la montaña. Bueno, a la ciudad hundida, que es la mejor, bueno, la mejor forma de subir rápido. A ver, esto aquí, tifón. Ahí. Ir a la ciudad hundida, yes. Mira, y ya de paso. Aunque si no creo mal, los Moblin corrieron hacia esta casa. Ah, pues no. Bueno, continúo. ¿Qué tengo que hacer? No vaya a ser que me pierda. Aunque ahora que estoy pensando, a lo mejor hubiera tardado menos yendo por el otro lado. Joder, desde luego prefiero esta forma de nadar mil veces. Madre mía. Tener el control perfecto de Link, joder.
pam, pam. Lo que ahora no me acuerdo muy bien de la entrada justa. Justamente de la entrada del Monte Goron. Creo que estaba tirando para acá más a la izquierda. Aquí vamos a utilizar la palita. Y nos quitamos un problema de encima. Quieto ahí. A ver, el guantelete. Está todo mazado a veces y otras que no tiene nada de fuerza el cabrón. Vale, ahora hay que subir a lo más alto de la cueva esta. Tum, 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 tum. A ver. Si no recuerdo mal, era por aquí. Aquí está. ¡Ay! Para calentarme, sí, un par de hostias. Blup, blup. Ahí, nos da la vasija que ahora se la tenemos que dar al coleccionista que está en la ciudad hundida. A ver, ahí. Ir a la ciudad hundida, yes. Que la verdad es que voy a tardar menos poniéndome las semillas de... ¿La han reconstruido? ¿Lol? Vale, pues lo dinamitamos otra vez. Ay, señor. Desde luego, pobrecito. Me da pena. Pa, para, pa. Pues que digamos que me he cargado al jefe de los mobbins. Tal vez, no sé, puede. Aquí, ahora vamos al coleccionista este y le damos la vasija. La verdad es que cambiar una vasija por un pescado es en el plan de... ¿Me estás timando, tío? Ay. Ahora que hay que volver otra vez al principio. Un poquito putadón, la verdad. A ver. Es que, joder, este mapa... la verdad es que es imposible. Creo que es aquí. Sí, Joron. Aquí es. Pam, 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 pam. Va a ser que voy a necesitar semillas, ¿eh? No exactamente de tifón, porque la verdad es que cada vez que me transporto a la ciudad hundida consigo, pero las de Pegaso y las demás. A ver, ahora hablando con este, dándole el pescado para que baje el puto pez. Bueno, el puto pez, yo también. El puto gato. Y nos da el megáfono. Y bueno, aquí corto. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, comentar, suscribiros y esas cosas. Nos vemos.